Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, sorpresas felices y juguetes divertidos. Miren lo que les traigo hoy, un huevo gigante de Soy Luna. Este huevo tiene logo y además tiene el patín porque ya sabemos que a Luna le encanta patinar. Vamos a quitar toda la Play-Doh para ver qué sorpresas guarda este huevo. Y vamos a empezar quitando toda la Play-Doh del logo. Vamos a empezar con la parte amarilla que dice Luna y después vamos a seguir con la Play-Doh rosa. Miren cuánta plastilina amarilla, vamos a quitar toda la rosa. La verdad es que Soy Luna es una de mis series favoritas, me encanta. Y ya terminamos con el logo, ahora vamos a quitar este divertidísimo patín. Y yo decidí hacer este patín, amiguitos, porque como ustedes bien saben, a nuestra amiga Luna Valente le encanta patinar. Sus pasiones favoritas en la vida son patinar, bailar y cantar, cosas que ella sabe hacer muy bien. A mí también me encanta patinar, amiguitos, y estoy segura que a muchos de ustedes también les encanta. Luna Valente es mi personaje favorito, porque a pesar de ser muy distraída, ella tiene un gran corazón. Y aunque como todos nosotros, ella también a veces se enoja, trata de ser siempre muy amable. Y ya casi terminamos con toda la Play-Doh, amiguitos. Ya solo queda esta rosa que es mi color favorito. Ahora sí, vamos a descubrir ese huevo para ver todas las sorpresas que guarda dentro. Y como un veloz rayo, vamos a quitar toda esta Play-Doh azul. Y miren, amiguitos, cuánta plastilina azul es. Y miren cuántas sorpresas guarda este huevo, amiguitos, pero eso no es todo. Como este huevo no tiene nada en su interior de Soy Luna, decidí agregar esta hermosa lapicera que además es un rompecabezas armable. Muero de curiosidad de armarla para saber qué tan hermosa queda. Pero antes vamos a sacarla de su empaque. La verdad es que todas las cosas de Soy Luna me encantan. Vamos a abrir bien la caja para ver todas las cosas que tiene. Y miren, amiguitos, aquí es donde van las plumas. Vamos a ponerlo por acá y miren, aquí están todas las piezas del rompecabezas, que la verdad son muchísimas. Por aquí está la base del tenis y está la parte frontal del tenis también. Y por aquí tenemos un instructivo, amiguitos, que nos dice cómo armar nuestro rompecabezas. Y vamos a empezar armando la base de nuestro rompecabezas. Vamos a sacar todas las piezas que, como les comenté, son muchísimas. Son de plástico duro, amiguitos, no son de cartón. Eso es lo lindo de esto. Además, estas piezas traen un número y una flecha que nos indican cómo debemos acomodar cada parte del rompecabezas. Y de nuevo, como un rayo súper veloz, vamos a armar este rompecabezas lo más rápido que podamos. No es cierto, amiguitos. La verdad es que aceleré un poco el video porque en realidad me tardé casi 10 minutos armando este increíble rompecabezas. Pero para que no se hiciera muy largo el video, decidí acelerarlo. Les repito que aunque son muchas piezas, es muy fácil de armar porque trae su número y una flecha que nos indica en dónde debemos de colocar cada pieza. Amiguitos, así de hermosa quedó nuestra lapicera en forma de tenis. Ya solo falta armar la parte en la que van los lapiceros y ya queda lista. Miren qué preciosa está y qué combinación tan hermosa de colores. Además, aquí está nuestro personaje favorito que es Luna Valente. Me encanta, vamos a ponerla por allá para seguir abriendo sorpresas. Y ha llegado el momento, miren cuántas sorpresas tiene este huevo, amiguitos. Mira que se asoma por aquí, es un juguete de McDonald's y sigue siendo de los emoji, no ha cambiado, este mes no cambió. Y es la emoji ranita, su nombre es Rana obviamente. Y como ustedes bien saben, tiene una cara por un lado y otra por el otro. Aquí está cerrando los ojos y aquí está muy sonriente. La verdad son divertidísimas. Gracias a ustedes me di cuenta de eso, porque en un video anterior no me había dado cuenta que las dos caras sean diferentes. Creo que me gusta más así durmiendo. Vamos a ponerlo por acá. La sorpresa que se asoma por aquí es un Capitán América. Vamos a sacarlo. La verdad, el Capitán América es uno de mis personajes favoritos de Marvel. Y miren su escudo. Vamos a ver si se le puede quitar. Y sí. Y al parecer el escudo se le debe poder poner en otra parte. Y sí, aquí tiene el espacio para poner el escudo. Y miren,
La verdad, el Capitán América es mi personaje favorito de Marvel. ¿Cuál es su personaje favorito de Marvel, amiguitos? Díganme en los comentarios. Vamos a poner al Capitán América por acá. Y por aquí se asoma una sorpresa de Hello Kitty. Como pueden ver, es un brillo labial adentro de un reloj. La verdad es que estos me han encantado siempre desde que yo era niña. Y me imagino que huele increíble. Este labial se abre de aquí y miren el tono tan bonito que tiene. Es un brillito. Además huele riquísimo, huele como a fresa. Me lo voy a poner a ver qué tal se ve. Pero para ponerlo tenemos que armarlo. Y basta con meter el brazalete aquí en esta parte que tenemos por aquí. Y miren qué precioso se ve, la verdad me encanta cómo se ve. Y ya nada más cuando queremos ponernos un poco de brillo en los labios, tomamos con los dedos y nos lo ponemos en la boca. Y creo que este es para que no se nos resequen tanto los labios. De hecho, yo ahorita los traigo resecos y me está funcionando bastante bien. Vamos a ponerlo por acá. Aquí veo que se asoman unas sorpresas que me encantan. Y son estos slime que brillan en la oscuridad. Vienen en cuatro tonos. Es este rosa. Es un tono verde. Es un tono amarillo y un tono azul. La verdad es que me encantan. Vamos a abrirlos para ver cómo brillan. No se alcanzan a ver esta parte, amiguitos, pero supongo que este es el activador para que brillen en la oscuridad. Si lo alcanzan a ver, esta parte blanca. Vamos a ver los otros colores. La verdad, la consistencia me encanta. Ustedes saben que yo soy fanática del slime. Y miren esto, parece que este tiene un poco menos activador que el anterior porque no se alcanza a distinguir. Miren, aquí está. Esperemos y sí brillen. Vamos a ver el tono amarillo. Estos colores están increíbles. Y la consistencia definitivamente me encanta. Esperemos y si sí brillen en la oscuridad. Más bien la cámara lo pueda captar. Vamos a abrir este azul. La verdad parece que mi tono favorito es este azul. Me encanta. Y también aquí se alcanza a distinguir un poco el activador. Esperemos y brillen. Vamos a probarlos. Y miren, amiguitos, no sé si se alcanza a distinguir en la cámara, porque la verdad es que la cámara no ayuda mucho a estas cosas que brillan. Pero sí, sí brilla, este slime sí brilla en la oscuridad. Lo malo de esto es que la cámara no le favorece nada. Vemos que estos slime sí brillan en la oscuridad, aunque con la cámara no se alcanzó a ver. Brillan increíble, la verdad me encantan. Vamos a seguir sacando sorpresas y por aquí se asoma un paquete de 4 piezas de Oshis. Y parece que hoy tenemos suerte con las cosas que brillan en la oscuridad porque trae un personaje que brilla en la oscuridad. Los personajes son Aquaman, que es el que brilla en la oscuridad. Ahorita vamos a probar también a ver si es cierto que brilla. La verdad me encanta. Por aquí tenemos a Batman. Miren qué bonito está Batman. Y les comento que Batman y Aquaman son de los raros porque aquí dice que son de los raros. Miren, aquí está Batman y aquí está Aquaman. De hecho, están juntos. Y la Mujer Maravilla es de los comunes. Miren qué preciosa. Y como les comenté, este se puede poner en un lápiz. La verdad es que los voy a poner en un lápiz. Y tenemos uno que es misterioso. Esperemos que nos salga uno raro. Vamos a abrirlo. Y hemos tenido suerte en que no nos salgan repetidos. Y miren, amiguitos, no salió la Mujer Maravilla. Qué suerte he tenido con estos, porque nunca me ha salido uno repetido. Miren qué bonitos. Ya tenemos otros 4 más.
La verdad es que estos me encantan. Vamos a ponerlos por aquí. Y vamos a seguir abriendo sorpresas, que ya quedan pocas. Vamos a sacar más sorpresas. Y miren, es un resorte de las princesas. Si alcanzan a ver, por aquí está Blancanieves, está Aurora y está Cenicienta. Del otro lado está Ariel, está Rapunzel y Bella. Vamos a ver cómo es nuestro resortito. Aquí en México yo lo conozco como resorte. Me encantaría saber con qué nombre lo conocen en su país. Díganme en los comentarios. Y miren esto, amiguitos. La verdad, a mí desde niña, este tipo de juguetes siempre me ha encantado. Además, este tiene unos pequeños brillitos. No sé si lo alcancen a ver. ¿Ustedes van a hacer algún truco con estos? Porque la verdad, yo nada más jugaba así desde niña. No sabía hacer otra cosa. Está divino, la verdad me encanta. Pensé que esas partes se le quitaban, pero no, miren. Vamos a poner nuestro resortito por acá. Quedan dos sorpresas, vamos a sacarlas. Y es un Goku de Disney. La verdad es que estos personajes me encantan. Y por aquí tenemos a Sven y a Hiro. La verdad, estos stickers están increíbles. Me encantan, lo voy a pegar aquí en el slime. Y nuestro personaje obviamente es Sven. Miren qué bonito, nada más que el del sticker es negro y este es del color de Sven. Estos gogos me encantan, la verdad están tan lindos. Y tienen un precio muy económico, por eso me encantan, porque son bonitos, están bien hechicitos y cuestan muy económicos. Vamos a poner a Sven por acá y vamos a poner nuestro sticker por acá. Solo queda una sorpresa y es otro gogo de Disney. Esperemos no nos salga uno repetido. Y como siempre, ya rompí otra vez la calcomanía. Y miren, amiguitos, en este nos salieron dos. Y aquí tenemos otra vez Sullivan, tenemos a Stitch. Aquí tenemos a Edna Moda y a Jack Sparrow. Estos stickers están increíbles, la verdad, estos son mis favoritos, sobre todo el de Jack Sparrow. Vamos a ver cuál fue el personaje que nos salió. Ay, miren, amiguitos. Nos salió Paco de la caricatura de Pato Aventuras. ¿Sí recuerdan, amiguitos, que eran tres patitos que convivían con su tío? Eran Hugo, Paco y Luis. En esta ocasión nos salió Paco. ¿Ustedes recuerdan que este azul era Paco o no se acordaban, amiguitos? La verdad es que esta caricatura me encantaba. Me encantaría saber en los comentarios si ustedes también conocen esta caricatura. Vamos a poner a Paco por acá. Y miren, amiguitos, estas son las sorpresas que encontramos en el huevo de hoy. Me encantaría saber cuál es su favorita. La mía definitivamente era la lapicera de Soy Luna, aunque la verdad es que todas las sorpresas me encantaron. Antes de terminar el video, amiguitos, quiero enviarle un saludo muy especial a Maya Aguirre, a Fátima Salvador López y a su casimerito Floya, al canal El Rincón de Mis Pimpollos, al canal Números, Juegos y Más, a Fernanda Berenice Contreras, a Soledad Villanueva, a Constanza Vega, a Fernanda Berenice Borja, a Maggie CP y a Ricardo Jauregui Aguirre. A todos ustedes les envío un fuerte beso y un gran abrazo. Ahora sí me despido de ustedes, amiguitos, no sin antes preguntarles cuál de todas estas es su sorpresa favorita. Díganmelo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.